El presidente en funciones Jafet Cabrera inauguró hoy al término del mediodía el renovado comedor seguro en la cabecera departamental de Chiquimula, donde el gobierno de Guatemala espera este mes facilitar 25.600 comidas a las familias más pobres del departamento. Para el efecto, en octubre se proporcionará 10.800 desayunos y 15.300 almuerzos, precisó el ministro de Desarrollo Social. Además, se espera llegar a 10.000 vecinos de Chiquimula entre el 11 de octubre y 15 de diciembre de 2018. Estos comedores han sido implementados con toda la tecnología. Hay un nutricionista para evaluar la cantidad de proteína y carbohidratos, de grasa que ustedes deben de consumir. Y es una oportunidad para ustedes de poder utilizar estos comedores. Es el octavo comedor que se inaugura en nuestro gobierno. El vicepresidente Cabrera y el titular del Mides, Carlos Velázquez Monge, habilitaron el establecimiento que fue equipado con la tecnología necesaria para producir los alimentos bajo estándares de calidad. Estos comedores es parte de la estrategia del señor presidente y del señor vicepresidente para poder ayudar a la población que más lo necesita, a la población que está en estado de vulnerabilidad y, cómo no, en los niños que son el futuro de nuestro país. Este es el octavo comedor que ha recuperado la actual administración, poniéndolos nuevamente a disposición de la población, dijo el gobernante en funciones durante su discurso ante los ciudadanos de la referida localidad. Bendito sea Dios, mamá, porque nosotros sí la necesitamos. Ya no podemos trabajar y con esto es una ayuda que nos da el gobierno. Está bien lo que está haciendo el presidente y muchas gracias. Vaya, buen provecho. Está bien lo que está haciendo el presidente porque es una obra para el pueblo, ¿va? Y una obra también para Dios, ¿va? Todo lo que está haciendo con nosotros también, ¿va? Dios está dando cuenta de todo lo que él está haciendo con todos nosotros también. Esas son mis palabras, ¿de? ¿Sí? Ajá, sí, así es, ¿de? Mario Augusto Ortiz Salazar, ¿de? Ajá. Vaya, ahí estamos.